¿Qué tal, amigos? Una nueva edición de Auto 060 y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar con Juan Manuel Rizate y Santiago Uranga, que quizá los nombres no les digan mucho, pero ahora cuando empiecen a saber los detalles de la aventura que están viviendo, no solamente lo van a identificar, sino que seguramente les van a causar mucha envidia. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Qué gusto hablar con vos. No, gracias a ti por tomarse el tiempo. Bueno, de lo que se trata, Juan Manuel Rizate y Santiago Uranga son dos chicos de Argentina que empezaron ya hace unos meses un viaje de Argentina hasta Alaska en auto, y no solamente en auto, sino en un Fiat 600 del año 1964, tengo entendido, ¿no? Exactamente, Javier, como vos decís, la Brasita de Fuego, que es el nombre que le pusimos al carro, es del año 64, está cumpliendo 50 este año 2014, y bueno, se lo vamos a celebrar en Alaska. Wow, increíble. Bueno, no sé por dónde empezar porque hay tanto que contar. Ya han recorrido desde Argentina hasta Estados Unidos, donde están en este momento. Hay muchas cosas que han pasado. Así que, primero, ¿por qué no me cuentas cómo surgió la idea y cuál es el objetivo del viaje? Sí, bueno, esto surgió porque Santiago tenía el carro, mi compañero está aquí al lado, ahora yo te voy a dar para que hables con él, no podemos hablar los dos. Pero bueno, él quería ir del país, quería ir para Uruguay y quería saber si la documentación del carro estaba completa para salir y que no tenga problema en aduana, frontera, con esa parte. Entonces llamó a un policía y le dijo, haceme el favor y averiguá si con este dominio yo puedo salir. Y bueno, y el agente lo llama unos minutos después y le dice, Santiago, está todo en orden, con este carro te podés ir hasta Alaska si querés. Entonces, bueno, ahí quedó pensando, nosotros hacía poco tiempo que nos habíamos conocido y una mañana me llamó para ver si esto mismo, atendí el teléfono y me dice, flaco, te habla Santiago, ¿querés ir a Alaska en un Fiat 600? Así que, sí, imagínate qué sorpresa, le digo, me alegraste la mañana, le dije ese día. Y bueno, aquí estamos, después nos juntamos a hablar y un poco planear qué íbamos a hacer, que nunca se puede mucho predecir cómo va a ser todo, así que cómo voy a arrancar y ver cómo se iban dando las cosas. Ya, o sea que fue de cierta forma fue algo bastante espontáneo, ¿no? Pero tomando en cuenta que es un viaje tan largo y tan complicado, me imagino que también requiere cierto nivel de preparación, ¿no? Es que al otro día salieron y chao. Mirá, te hace sentir, yo mucho no preparábamos realmente, ¿eh? Fue más bien, yo sabía que, bueno, los dos sabíamos que íbamos a necesitar llevar algo de ropa, yo llevaba la guitarra, algún instrumento, algo de dinero, que nunca se puede prescindir de eso. Y bueno, no, sin mucho más, no planeamos la ruta ni nada, sabíamos que, mira, para que te dé una idea, íbamos a ir para Brasil y terminamos yendo para Chile, así que imagínate, todo al revés. Okay. Pero bueno, lo que sí sabíamos, lo que sí dijimos fue, hagamos algo productivo y que ayude a todos, ¿no es cierto? Que sea próspero y positivo para todo el mundo, así que decidimos sembrar árboles. Okay. Ah, buenísima idea. Sí, esa es la tarea que nos viene motivando para seguir y seguir. Al principio lo que hacíamos era sembrar unas bombas de arcilla, que se hacen bombas de semillas con tierra, se hace una pelotita y se van arrojando a lo largo del camino. Ya después no las hicimos más por una cuestión de, bueno, por encontrar la arcilla es muy difícil, pesan muchísimo, así que no las queríamos tener en el carro ahí haciendo peso. Y bueno, ahora nos dedicamos simplemente a sembrar, hacer un pozo en la tierra y sembrar de la manera convencional. Ya. Y Juan Manuel, cuéntame una cosa. Ustedes son de Córdoba, en Argentina, ¿no? Para la gente que no está muy familiarizada con la geografía argentina, esto es más al norte, ¿no? Mirá, en realidad Santiago nació en la provincia de Buenos Aires y vive en el Chaco, que eso sí es zona norte del país, con un verano muy caluroso y una zona húmeda lindísima, y yo nací en la provincia de Santiago, en Venado Tuerto, y no, ahí viví siempre. Lo que sí nos conocimos nosotros fue en el norte, allá nos conocimos por el Chaco. Y entonces la ruta empezó ahí saliendo, me dijiste que habían pensado inicialmente a Brasil, pero dieron la vuelta, digamos, a la izquierda y se fueron para Chile. ¿Por dónde? ¿Por Mendoza o por dónde? No, vos sabés que cruzamos por el Paso de Jama, que es el paso fronterizo entre Argentina y Chile más al norte. Bravísimo, te digo, es un
un paso altísimo a través de los Andes. Uno sube a casi 5.000 metros de altura, así que imagínate con el Fitito cómo estábamos ahí. No te olvides que el Fito tiene 750 centímetros cúbicos. Sí, es casi una moto, ¿no? Motor. Hay motos más grandes incluso aquí, así que... sí, con mucho... con mucha paciencia la cruzamos después de un par de días y sí, salimos para Chile, cruzamos al desierto y como bien decía, el viaje empezó en Rosario, en la ciudad de Rosario, en el Monumento a la Bandera. Ya. Un día lindísimo, la gente nos fue a despedir y bueno, ahí arrancábamos metiéndonos en un viaje que nunca supimos cómo iba a ser, pero por suerte y gracias a Dios todo salió de primera y la hemos pasado muy bien hasta el momento y seguramente así va a ser hasta el final. Ya, ¿y entonces qué fue? ¿Chile, Perú, hacia arriba, Ecuador, Colombia? Exactamente, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, de ahí cruzamos a Panamá, de ahí Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, y bueno, aquí estamos ahora que entramos por Tecate, allá cerca de Tijuana, y estamos por llegar ahí a visitarlos a ustedes, a la costa de Miami, en Florida. Ya, buenísimo. A ver, pero cuéntame sí, una Javier, cosa. Escuchá, te quiero dar con Santiago, así conversaba un rato con él. Bueno, dale, y vuelvo contigo después. Dale, me despido, hermano, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, Santiago Uranda, el compañero de Juan Manuel Rizzati, que está en esta aventura en el Fiat 600 de Argentina hasta Alaska. Santiago, así que la idea fue tuya originalmente. Sí, la idea fue, no, fue de un policía. Oh, se pone más fue interés. Un policía que me la transmitió, me dijo que me podía ir hasta Alaska, y bueno, acá estamos yendo para Alaska. Ya, sí, pero bueno, tú fuiste a averiguar algunas cosas, ¿no? Y entonces de ahí salió, digamos. En realidad, si te pones a averiguar, yo siempre le cuento a la gente. Si la verdad que empezás a analizar cómo el viaje y hacer los preparativos, la ruta y papá, no salí nunca. Claro. Así que la idea es, fue armar lo más rápido que pude el Fito. Me fui a Uruguay antes a verlo a Rattazzi, que es el presidente de FIA Argentina, para ver si conseguimos algo de dinero. Y bueno, fui a Punta del Este, anduvo perfecto el auto y volví a Argentina. Lo desarmamos un poco más en Rosario, lo volvimos a armar. Y al mes de volver de Uruguay, salimos. Ya, y entonces hablando un poco del auto y de los recursos, el auto es, digamos, en su estado original de 1964, ¿o lo prepararon de alguna forma especial para este viaje? No, el auto está completamente original, de hecho tenemos la butaca puesta original desde hace 50 años, así que imagínate cómo tenemos la espalda. La espalda y otras partes, ¿no? Pero nada, lo único que le cambiamos fue, le sacamos el dínamo, que es el generador, y le pusimos un alternador, porque si no, no íbamos a tener buena luz, ni GPS, ni, claro, ni siquiera música. Así que bueno, aparte, los autos esos antiguos con regulador de voltajes, con dínamo, perdón, si no tenés toda la instalación eléctrica muy bien, cada uno, dos meses, tres meses, generalmente se te rompe el regulador de voltaje. Así que bueno, el alternador fue lo mejor que cambiamos, ¿no? Claro. Y entonces, me estaba contando Juan Manuel, han hecho una ruta que digamos que no ha sido la más directa, ¿no? Porque se han ido por la costa, o por lo menos en México me parece que han ido a la costa del Pacífico. Supongo que pasaron por Ciudad de México, que es una locura de gente y de tráfico y todo. En realidad hice así, mirando el mapa un poco, agarraste el mapa en internet y dije, bueno, vamos por Brasil y después como lo... Cuando estaba allí en Uruguay me encontré con un flaco que había viajado por Brasil y no sé, dije, bueno, ¿y por qué no vamos por Chile? Y bueno, y para allá nos largamos. Que fue también una locura, porque cruzar los Andes casi 5.000 metros de altura fue impresionante. De hecho, el flaco se tuvo que bajarme a empujar en la última subida que teníamos, porque ya el auto no daba más, así que se bajó el flaco y casi se muere en el intento de empujarme, y cruzamos la última cuesta y después, bueno, todo en bajada hasta San Pedro de Atacama, Chile. Ya, impresionante, o sea, en realidad tienen material para un libro, una película, una obra de teatro, todo, ¿no? Otra cosa, ¿ustedes empezaron cuándo y cuándo piensan terminar? Nosotros salimos el 26 de enero del 2013, ya hace un año y dos meses casi. Tenemos que estar sí o sí, si Dios quiere, fin de junio, más o menos, por una cuestión del clima en Alaska, ¿no es cierto? Claro. Así que, bueno, calculamos entrar
para esa fecha, no, bueno, fin de junio, principio de abril, mayo, junio, agosto. Ya. Perdón, julio. Ok, y Santiago, veo que ustedes tienen una página en Facebook donde me imagino que la gente puede contactarlos, apoyarlos, porque esto cuesta plata también, ¿no? Así que me imagino, no sé cómo están financiando el viaje, pero cuéntame. Así es. De hecho, tenemos un solo sponsor que nos da los repuestos gratis. Por suerte nos están colaborando. Y después el viaje se financia con la gente. La gente en la calle, la gente a través de Facebook, la gente en distintos lugares. Nosotros tenemos un sticker, una calcomanía, que tenemos la página nuestra de internet. Y ahí es donde se pueden meter a la gente a ver todas las fotografías y los videos que tenemos de todo el viaje. Y bueno, no tienen precio, sino cada uno nos da lo que puede y así van un poco cada uno contribuyendo. Son sueños, millones de personas que tenemos atrás nuestro, ¿no? Ya, Argentina, Alaska en Fiat 600 en Facebook, lo pueden buscar ahí. Nada, Santiago, les deseo mucha suerte en el final de esta ruta. Y nada, si quieres algún otro mensaje para nosotros, este show se escucha en todo Estados Unidos, el norte de Canadá, el sur de México, así que si algún mensaje que nos quieran dar, tú o Juan Manuel. No, bueno, que plantemos más árboles, que tenemos una sola tierra, hay que cuidarla y hay que plantar cada vez más y más árboles, porque nosotros nos damos cuenta porque lo tenemos todo el tiempo a nuestra vista, pero bueno, gracias a ellos respiramos y bueno, es una buena manera de devolver algo de los que nos da la tierra a nosotros todos los días, ¿no? ¿Ya llevan alguna cuenta de cuántos han plantado ya? No. La verdad que es una buena pregunta, no lo mencionan, pero sí tenemos marcadas todas las, en el GPS, todas los lugares donde los plantamos, tenemos altitud y bueno, y lo vamos anotando, pero la cantidad de semillas, pero miles, muchas. Yeah. Entonces, llegaron muchas. Y también hemos plantado algunos árboles en algunas escuelas, en Nicaragua, excelente. En Honduras también. Así que muy, muy lindo, pero bueno, muy linda experiencia. Santiago Uranga y Juan Manuel Rizzati, que está ahí al lado tuyo, ¿no? Ya se está acabando el tiempo en este segmento. Les deseo otra vez mucha suerte y espero poder verlos cuando lleguen por acá a Miami. Van a participar en el rally aquí por Miami también, así que, bueno, mucha oportunidad y suerte y nos siguen contando ahí con el Fiat 600 Argentina Alaska, ¿ok? Muchas gracias. Buenísimo, un gran abrazo y bueno, y saludos allá para toda la gente de Miami. Bueno, y esperemos conocerte por allá por aquí. Gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo, todo gracias. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.